Facundo Cardoso tocando hacia el medio para Ariel Lucero. Ariel Lucero en el círculo central lo encuentra Neto. Neto juega con Axel Rodríguez, que salió del área. Aparece Stefanato y ahora hacia la derecha para Gastón Díaz. Va a venir el centro al área de Gastón Díaz. Busca el número 7, Siris. La pelota rechazada por el número 6, Jara. La pasó mal Santa Marina. Linda aparición de Albois por derecha con Gastón Díaz metiendo un centro venenoso. Saludo grande para todos los que vienen participando del chat. Avanza Santa Marina. Aprieta por la mitad de la cancha con Cavalín. Lo busca por la derecha Carrasco, que mete el centro y aparece solo por atrás Leiva y no llegó. No llegó el cabezazo del número 3, Leiva. Se durmió la defensa de Albois. La más peligrosa de Santa Marina, dice JC en los comentarios. Sí, es la más peligrosa. Cuando aparece otra vez Santa Marina, busca Michel metiéndose en el área. ¡Remate de Michel! ¡La pelota en el travesaño! ¡La pelota en el travesaño! Cuando no llegaba Mastrolía. Decíamos que la anterior había sido la más peligrosa, la que no llegaba a cabecear Leiva. Y en una pelota larga, Michel se metió en el área, ganándole al Chino Cardoso, metió el derechazo y la pelota la devolvió el travesaño. 26 minutos 30, zafó al Boys dos veces seguidas. Es momento de la pulga, afuera Darío. Un mensaje que llega por WhatsApp. Ataca Santa Marina, viene el cabezazo de Michel y gol de Santa Marina. Hay gol de Santa Marina. Cuando se jugaba el minuto que marcaba Gariano, apareció Leiva. Metió un centro que yo pensé que el cabezazo se iba afuera. Sin embargo, se metió en la ratonera. Imposible para que llegue Ezequiel Mastrolía. Se va hacia el lateral y la termina perdiendo casi contra la línea con Mariano González. Recuperó Mariano González y lo encontró a Michel rápido, que le pega desde afuera a Michel. Le pegó desde afuera a Michel. Escucharon los aplausos, se fue cerquita del arco que defiende el Mono Mastrolía. Fue peligrosa, el arquero estaba adelantado y Michel es muy zorro. Y bien la recibió, se dio vuelta y pateó. Un delantero con mucha viveza, Martín Michel. A pelearla Lucero, gana Mariano González. La pelota en los pies del 8, Cavalín. La pone rápido para Beltrán y Beltrán para Mariano González. Profundiza para que vaya Leiva, sale Mastrolía y lo pierde el 3. Lo pierde el 3 de Santa Marina. Se agarra la cabeza. Va a meter Carrasco. Juega Carrasco largo y van 2 de Albois contra 1 de Santa Marina. ¿Quién le queda al de Santa Marina? La pelota la aguanta ahora Mariano González. Se abre bien para Cavalín. Cavalín viene por el sector del medio campo y cruza por la derecha para Michel en la puerta del área. Le pega a Michel cruzado. Mastrolía, el rebote de Cavalín, que le termina pegando pifiado. La pelota se va larga y afuera apareció Mastrolía para dar un rechazo a una volea de Michel desde la derecha. Sigue apareciendo el número 7, sigue siendo la carta de peligro, el hombre del partido, el número 7 de Santa Marina. Se complica el Chino Cardoso y ahora le pone por arriba Michel en el techo del arco. En el techo del arco y se agarran la cabeza acá en la platea. Se complicó Cardoso en la salida y de vuelta a Michel, decíamos, el hombre del partido, el hombre de la tarde. En el centro contra el área que defiende el arquero Avellaneda. El centro de Jacobelis, el despeje de Pierce. Gana como último hombre Gastón Díaz, que le pega desde lejos. La pelota le pega, le queda a Avellaneda en el rebote Celis. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Porque el rebote del arquero lo fue a puntear Celis y cayó Celis. Quedó lastimado el arquero. Ahora detiene el partido Gariano. Bueno, cuando lo querés complicar a Santa Marina, también lo complicás, ¿eh? Con un disparo de Díaz, que no tenía mayor peligro, le picó cerquita la... Pero tampoco le tiraron muchas pelotas, ¿no? Todas a pelearla, todas divididas, todos pelotazos. Y lo que más lo que perdió, que lo que jugó. Sí, señor, no pudo jugar Milton Celis, no lo colectaron nunca. La pone Michel para que venga Mariano González, sale Mastrolía en la puerta del área. Mastrolía, le gana Mastrolía. Gana Mastrolía contra Mariano González en el mano a mano. Dijimos que tenía la contra su merced Santa Marina y se vino 15 metros solo hasta el área. Mariano González pensando qué hacer, abrió la pelota, lo esperó parado el arquero de Albois, le puso todo el cuerpo haciéndole la de Dios, como en el partido pasado también, en un mano a mano ganó Mastrolía. Entregado Santa Marina a aguantar el partido. Albois apurando. Ahora la pelea Axel, la pelota al borde del área, la cabecea y empuja también Buti. Rechaza por allí el jugador Sayago. La aguanta el número 10 Mariano González. Gira Mariano González y la pone para que vaya Juárez.
Juárez perseguido por Requena, la mete en el medio del área, tiene el segundo Santa Marina, Mastrolia, y en el rebote le queda Pierce, ahora sí Pierce, Mastrolia de vuelta, y gol de Santa Marina. Segundo gol de Santa Marina, tapó una Mastrolia, tapó dos Mastrolia, y ¿quién va a reaccionar? No reacciona nadie. No reacciona nadie, es gol de Santa Marina. Se termina el partido para el Boys. Lo liquida Santa Marina. La aguanta ahora el Manaque y la quiere poner en el área para Espeche. El rechazo de Leiva. La pelea con amor propio y con empuje al Manaque. Ahora sí marca al final el árbitro del partido. Se terminó en Tandil. Se terminó en Tandil, es victoria de Santa Marina. Ha jugado un partido horrible al Boys, un desastre lo que fue al Boys esta tarde acá. Lamentablemente, Almanaque se va enojadísimo. Lo que hay que decir es que al Boys no juega nada. Ganó bien Santa Marina, fue un muy mal partido de al Boys, con muy poca producción futbolística, con ninguna jugada clara, con ningún remate franco al arco. Nada, ni una jugada elaborada, nada, pero nada de nada. Fueron nada más que embates en el final y nada más. Al Boys se cae en la tabla de posiciones después del buen arranque del partido. Se cae el equipo. Atraviesa un muy mal momento al Boys en el campeonato. 5 partidos sin conocer la victoria, 3 empates, 2 derrotas. Pasó de estar en zona de puesto de reducido a quedarse afuera ahora y estar en un segundo lote en esta zona B. We'll be right back.